locura en escena, guitarra distorsionada, texto explícito. Me agotaste, bien campeón. Gracias. Wow, ustedes, bueno, no voy a decir vocalmente, porque la verdad es que vocalmente sí escuché a Axl Rose con todas las emisiones vocales, ¿no es cierto?, de las distorsiones vocales, básicamente. Pero la actuación es increíble. Realmente ustedes traen como la psicodelia del rock. Me llevan a un show en vivo de rock. Eso es lo que tú haces. Y te vuelcas y slash con esa guitarra y tú... Felicitaciones. Pido a George Michael que tome posesión a un costado de sus compañeros, porque ha llegado el difícil momento para nuestro jurado. Uno de ellos dos entonces va a quedar en la zona de riesgo y el otro sigue avanzando en nuestra competencia. Creo que es que es una cuestión de comunicación. O sea, cuando tú ves que un artista lo da todo en el escenario, independiente que pueda tener algunos errores, algunos, no sé, que no llegue a la nota, que el raspado, que... no sé, el grave no salió. Pienso que lo disfrutan y te hacen disfrutar. En cambio, cuando tú ves a George Michael, estás como tenso esperando de que no se vaya a equivocar. Pero no se equivoca nunca porque está muy, muy pendiente de eso y le falta gozar al personaje y vivirlo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que lo que logra, un poco también lo dije, ahora logra realmente que uno se vaya a un concierto en vivo, ¿no? Es como que te olvidas que estás en una presentación de 3 minutos. Él logra plantear la imitación de una manera única, total. Lo que pasa es que él se la juega en el escenario como si fuera su última presentación, y eso creo que Yo Soy lo premia también, sin ir tan pedro de George Michael, que tiene una voz increíble, por Dios, qué bueno este cabro, pero creo que el Antonio dio en la clave con lo que pasa. Este jurado tiene un veredicto, y ese fallo es unánime. ¿Quién gana este duelazo anglo en Yo Soy All Star cuarta temporada? Is... Entonces, a la siguiente semana de...